Este era el laboratorio que teníamos para, bueno, dice aquí que es de la semana del 4 al 10 de octubre, pero se puede entregar el día de mañana a las 12 de la noche. ¿Ok? Básicamente el laboratorio tiene un solo ejercicio, cuál es desarrollar un algoritmo en Python que solicita al usuario números comprendidos entre el 0 y el 100 inclusive. O sea, el número puede ser el 0, el 1, el 2, el 99 y el 100. ¿Ok? Inclusive, de forma consecutiva hasta que se ingrese el valor de menos 1. Debe asegurarse que se ingrese como mínimo 10 valores. ¿Okay? Cada vez que se ingrese un número válido, deberá almacenar dicho valor en un espacio, un arreglo, o sea, llamado vector, que se deberá ir llenando de manera dinámica. O sea, insertar un elemento nuevo cada vez que se tiene un valor correcto. ¿Okay? O sea, cada vez que se ingrese un valor que esté en un rango entre 0 y 100, entre 0 y 99, bueno, y 100 sí, ingresar ese valor en el vector. Cuando ya tenemos el vector lleno, o sea, como mínimo 10 valores entre 0 y 100, o bien, ¿verdad? Que se le dio menos 1 para terminar el proceso de meter datos, debe programar tres funciones independientes. Cada una recibe como parámetro el arreglo recién creado. La primera función debe calcular el medio simple de todos los valores ingresados en el arreglo. La segunda función debe retornar el mayor elemento de todos los ingresados en el arreglo y retornarlo. En caso de existir más de uno, retornar el último que se encontró. Y por último, la tercera función debe encontrar la moda, o sea, el elemento que más se repite de los valores del arreglo y retornarlo. ¿Okay? Debe programar las validaciones necesarias al momento de ingreso de los datos, así como el flujo para indicar y mostrar los resultados en pantalla. Ok. Bueno, entonces recordemos, hacemos, puede ser en el bloque principal, la función de, o la funcionalidad para ingresar todos los valores. Vamos ingresando valores, 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 hasta el momento que se ingrese un menos uno. ¿Okay? Cuando se ingresa un menos uno y adicional, se tienen como mínimo 10 valores, o sea, y necesitan llevar un contador, entonces, pues termina la entrada de datos. ¿Ok? Ya con eso terminan de ingresar información y hacen la invocación a cada una de las funciones. Son tres funciones por aparte. Todas las funciones reciben como parámetro el arreglo recién creado y lo que hacen es retornar un valor. En el caso de la primera, será el promedio simple. En el caso de la segunda, el mayor valor. Y en el caso de la tercera, la moda o el elemento que más se repite. En el caso de la moda, es el que les puede traer un poco más de problemas. Pero, pues ahí es la manera de ingeniárselas un poquito. Ok. Bueno, voy a revisar, empezar a hacer algunos ejemplos en Python sobre arreglos. Ok. Antes quiero repasar un poco con ustedes la parte de arreglos como tal. Un segundito, por favor. Aquí tenemos parte del material que vimos en la presentación. ¿Ok? Arreglos en Python. Bueno, básicamente los arreglos en Python son colecciones o listas de elementos o listas de datos. Los arreglos, también llamados vectores, bueno, los arreglos de una dimensión, también llamados vectores, son, como decir, una variable que puede almacenar más de un dato, ¿okay? O n cantidad de datos. Los arreglos como tal tienen algunas características. Tienen un tamaño, ¿verdad? Por lo general buscamos que los arreglos sean del mismo tipo, ¿verdad? Si hablamos de un arreglo, pues todos los elementos del arreglo tienen que ser del mismo tipo. Generalmente se utilizan para almacenar números, datos numéricos, ya sean enteros o números de precisión flotante. También se pueden acceder, o sea, accedemos a los arreglos mediante su posición, ¿verdad? Mediante un índice y podemos recorrerlos mediante ciclos, principalmente mediante ciclos for, donde el valor de la i o donde el iterador va a ser el. O nos va a hacer la referencia al índice de dicho arreglo. ¿Ok?
Entonces, parte de lo que vimos, los arreglos de una dimensión, la declaración básica es la siguiente. Con esta línea de código, le estamos indicando al compilador que estamos declarando que esa variable llamada mi arreglo va a ser una lista, ¿ok? En este caso, una lista vacía, ¿ok? También se puede declarar un arreglo con datos de manera directa, por ejemplo, con esta línea. En este caso, estamos creando una variable llamada mi arreglo, en este caso es una lista o un vector, que tiene 10 elementos. Y cada uno de los elementos son números que van del 1 al 10, ¿ok? Okay. También podemos declarar arreglos de diferentes maneras o diferentes tipos de datos. Por ejemplo, este que es de números flotantes, que son 4 valores flotantes. Este otro arreglo que son variables tipo string o cadenas de caracteres. En este caso son 3. Este que son arreglos de caracteres. En este caso son 5. ¿Okay? Bueno, en el video explicatorio también hablamos del recorrido de los arreglos. ¿Okay? Para recorrer un arreglo es relativamente sencillo. Podemos recorrerlo en orden, podemos recorrerlo en orden ascendente, en orden descendente, etc. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es a la hora de hacer referencia al índice del arreglo. ¿Okay? Esta es una representación gráfica de un arreglo. ¿Okay? Por ejemplo, esta representación o este código que tenemos aquí podríamos representarlo, o sea, podría pensar que está representado en memoria de la siguiente manera. Aquí tenemos los valores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Los índices con el cual hago referencia a cada posición del arreglo para poder acceder a la data que está guardada, empiezan a partir del 0. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3 hasta 9. ¿Okay? Para un total de 10 arreglos, para un total de 10 elementos dentro del arreglo. ¿Okay? Entonces, bueno, este es un ejemplo de un recorrido que lo vamos a ver mejor en pantalla. ¿Ok? Ok. Vamos a ir viendo estos elementos con práctica, mejor. Como les digo, no me voy a detener a ir viendo cada uno de estos elementos o ir viendo esto de manera detallada porque pues ya está en el video. Entonces lo que quiero hacer hoy es revisar algunos ejemplos y hacer otros con ustedes que les pueda ayudar un poco más. Ok, entonces voyme por acá, aparte del REPL que ya lo tenía listo por ahí. Ok, tenemos, voy a guardar este. Ok. Están viendo la pantalla como tal. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Creo que ya están viendo la pantalla como tal, ¿verdad? Ven el rep. Correcto. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. En la carpeta de ejemplos programados, les he colocado algunos ejemplos extras, vamos a ver por acá. Ok. Están numerados con el 7. Vamos a ir viéndolos aquí en detalle. Ok. Vamos a ver por acá. Vamos a abrir esto con Expat. Ok. Vamos a ver por acá un poquito de esta info que tenemos aquí. Ok. Bueno. Este ejemplo primero que tenemos acá es el de declaraciones básicas de arreglos, ¿verdad? Esta es la declaración básica de un arreglo vacío, ¿verdad? Hay una función muy importante que vamos a estar utilizando que se llama len. Esta función len ya la habíamos usado con anterioridad, pero ahora va a tomar un papel a tomar un papel más significativo, por así decirlo. ¿Okay? La función len me retorna el tamaño de un elemento, el tamaño de una variable, el tamaño de un objeto, en este caso, el tamaño de una lista. ¿Y cuál es el tamaño de una lista? Pues la cantidad de elementos que tiene la misma.
vamos a ir imprimiendo algunos ejemplos para ir viendo los diferentes tamaños que tiene la lista. En este caso es una lista vacía, por lo tanto, tiene tamaño cero. ¿Okay? Vamos a revisar esta otra. ¿Okay? Esta lista es una lista de 10 elementos de tipo entero. Vamos a ver el tamaño de la misma. Ven, estoy haciendo un print del resultado de invocar a la función len con este parámetro, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar acá. Ven, tenemos tamaño 10. ¿Qué pasa si meto algún otro elemento? Cualquiera, puede ser el 2. No es necesario que no sean repetidos. 11. ¿Ven? ¿Cómo voy cambiando? Si yo quito un elemento acá, ahora va a ser de 9. De 9 elementos. Ok. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ver otro con elementos flotantes. O sea, quitar este acá. En este tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vamos a ver cuánto es el tamaño de este arreglo en particular. Este B, yo le puse diferente arreglo flotantes. Tenemos tamaño 5. Y por último, este otro de 3 elementos strings. ¿Ok? Entonces tenemos en este caso un arreglo vacío de tamaño 0, un arreglo de 9 elementos. En este caso el tamaño será 9. Un arreglo de flotantes que tiene 5 con un tamaño de 5 y un arreglo de elementos strings con un total de 3, como vamos a ver. ¿Ok? Bueno, esas son las declaraciones sencillas y básicas de arreglos, como vemos por acá. Un arreglo, por lo general, a no ser que sepamos para qué lo vamos a usar y los datos, pues muy pocas veces lo vamos a estar generando de manera directa de una vez, o sea, lleno en la misma declaración, sino que se declara vacío y conforme se necesiten los datos, necesite incluir información, pues se va incluyendo y eventualmente se puede ir extrayendo información. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Okay. No, profe, todo bien. Perfecto, ok. Bueno, vamos a ir viendo uno a uno estos ejemplos que tenemos por acá. Vamos a ir viendo estos otros que tenemos aquí y vamos a ir analizándolos para la hora que ustedes los revisen, pues los tengan a mano. Ok, bueno, recordemos pues el orden, ¿verdad? A la hora de programar, en este caso, no tengo funciones, entonces pues no estoy haciendo un bloque de funciones. Lo que sí estoy o estamos haciendo acá es importando una librería, la librería MAT. La librería MAT me sirve para ciertas funciones. Por ejemplo, funciones de suma, resta, funciones para elevar a una potencia, una base a una potencia, sacar raíces y otras más. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar este ejemplo. Aquí tenemos un arreglo llamado mi arreglo, el cual le estamos ingresando elementos. En un total de 10. Perdón, sí, un total de 10. Con los números 10, 20, 30, 40, 50, hasta el 100. De 10 en 10. Ok, vamos a ir viendo primero el recorrido del arreglo, como tal. ¿Cómo recorremos el arreglo? Recordemos que los arreglos tienen un índice. ¿Okay? Tienen índices, más bien. Cada una de las posiciones tiene un un índice asignado. Por ejemplo, la posición primera será el índice 0, la siguiente será el índice 1 y así hasta el tamaño del arreglo menos 1, ¿verdad? Recordemos que si tiene tamaño 10, los índices van a ir del 0 al 9, o sea, el tamaño menos 1. Okay. Una de las formas sencillas de recorrer el arreglo es mediante un ciclo, como vemos por acá. Con un ciclo for. En este caso, esta I nos va a servir como índice de nuestro arreglo para ir tomando cada uno de los valores. ¿Y cómo accedemos a un espacio del arreglo de manera directa?
pues con su índice. Lo podemos acceder de manera directa también. Puede ser, qué sé yo, si yo quiero acceder a este elemento está en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Podría referenciar mi arreglo, paréntesis cuadrados, que entre los paréntesis cuadrados es el indicador de que estamos hablando de un arreglo, ¿no? Primero que nada. Y dentro de los paréntesis cuadrados va a ir la posición del índice, ¿okay? O va a ir el número de índice que queremos, que queremos acceder, ¿okay? También los elementos se acceden no solo para leerlos, sino también para escribirlos. Recuerden que son variables. Esta variable mi arreglo, o esta lista de mi arreglo, es como si tuviera 10 elementos de los cuales puedo extraer o insertar información, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, vamos a ver este recorrido. Aquí, esta sentencia que tengo acá es simplemente, simplemente para ilustrar de mejor manera. Aquí estamos haciendo un string, ¿verdad? Estamos convirtiendo a string el i, simplemente para imprimirlo, cerramos los paréntesis, y acá es donde estoy haciendo la referencia, o estamos haciendo la referencia a la posición del arreglo como tal, ¿ok? Vamos a ver por acá. Si nosotros ejecutamos esto, va a decir, ven, el arreglo en la posición 0 tiene un 10, en la posición 1 tiene un 20, y así hasta llegar a la posición 9. ¿Qué pasa si aquí metemos uno más, por ejemplo? ¿Ven? Vamos a tener ahora hasta el índice 10. ¿Cómo logro esto? Bueno, primero, digamos que no conozco el tamaño del arreglo, aunque aquí pues, lo estoy haciendo de manera directa, pero utilizo la función len. ¿Por qué? Porque ella me va a decir siempre el tamaño del arreglo. Mida 0, mida 20, mida 100, mida 1, mida 2. Esa función me va a delimitar. Y la voy a utilizar como la cota superior, por así decirlo, para hacer mi rango, para delimitar mi rango. En este caso, la I iría desde 0 hasta el tamaño del arreglo. Ahorita, así como está, mide 11. Pero recordemos que el ciclo for, controlado por rango, básicamente va desde el límite inferior hasta uno menos del límite superior cuando es ascendente, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí la misma I la utilizo para acceder al índice. ¿Alguien me va a preguntar algo? Sí, profe, yo. Claro, dígalo. Ahí en la parte del string, cuando usted enumera, digamos, mi arreglo 0, mi arreglo 1, mi arreglo 2. Ajá. Yo podría ponerle al string más 1 para que me empiece a enumerarlo desde el 1. Ya que no, que no me ponga el 0. Ah, sí. Sí. Sí, pero lo que sucede es que el ejercicio este como tal, este ejemplo, lo que quiero ilustrarles es que los índices van de 0 en adelante, ¿verdad? Eso es lo que quiero ilustrar. Pero usted aquí puede hacer lo que usted guste. Digamos, puede poner esto. Entonces ya no sería, ven. Pero realmente, esta posición 1 no es el índice 1, ¿verdad? Porque el índice primero es el 0. Por eso es que lo coloco así. Pero usted puede colocar ahí y hacer un cast a lo que usted quiera realmente. Mientras sea número, ¿verdad? Lo que esté cambiando sea un número o una letra. O a letras. Oh, ok, entiendo. Gracias. Perfecto, pura vida. Ok. Al igual, vamos a ver acá. Podemos recorrer el arreglo mediante un ciclo también, pero podríamos hacerlo. Aquí lo estamos recorriendo en orden ascendente, ¿verdad? Del más chiquito al más grande. Igual que como hacemos los ciclos, ¿se acuerdan que lo podemos hacer en orden, haciéndolo con un ciclo ascendente, se me fue la palabra, lo acaba de decir y se me fue, ascendente, lo puedo hacer de manera descendente, ¿ok? En este caso, vean qué interesante.
Recordemos las posiciones de la regla. Las posiciones del arreglo van a ir desde la 0, ¿verdad? Desde la 0 hasta la n menos 1. Entonces, si yo quisiera referenciar y correr el arreglo para atrás, o sea, irlo recorriendo en orden inverso, entonces tengo que empezar el ciclo. Tendría que empezar el ciclo, en este caso, en el tamaño menos 1 y llegar hasta el 0. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es lo que tratamos de ilustrar acá. Estamos empezando el ciclo desde el tamaño del arreglo menos 1. ¿Ok? En este caso, como son 11 elementos, empezamos con el 10, con el índice 10. Vamos a ir ¿hasta dónde? Hasta menos 1. ¿Por qué? Porque recordemos que en los ciclos for, cuando hacemos el ciclo for de manera descendente, el primer límite va a ser el más alto y el segundo el más bajo. Y va a ir hasta uno antes de este o uno más de este. En este caso, hasta 0. Por eso es que pongo el menos 1, porque el menos 1 no se incluye, sino es el que está antes de él. O sea, o el que está, mejor dicho, después de él. O sea, en este caso, el 0. Y aquí le indico que va disminuyendo el contador de 1 en 1. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Y aquí, pues, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Esto y esto es exactamente igual. ¿Ok? En orden ascendente y en orden descendente. Esto es simplemente jugar con los índices. Hay una cosa que tenemos que tener muchísimo cuidado siempre. Y es el hecho de referenciar correctamente los índices de un arreglo. ¿Qué pasa acá? Bueno, que en este ejemplo voy a decir acá que digo, bueno, este arreglo mide 12. O sea, no lo voy a hacer de manera dinámica, ¿verdad? Utilizando esto, sino que voy a tratar de decir, bueno, ¿qué pasa si accedo o trato de acceder a una posición de mi arreglo que no existe? ¿Ven? Me va a dar, ¿se acuerdan las excepciones? Me va a dar un bonito index error, un tipo de excepción llamada de índice. Y me dice que nuestro índice está fuera de rango. ¿Por qué? Porque en este caso está la posición 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta la posición 10, ¿verdad? ¿Qué? Porque va de 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero no existe la posición 12. Tampoco la posición 11, creo yo. Ah, no, mentira, la posición 11 sí. ¿Por qué? Pues tenemos la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sí, claro. La posición 11 no existe. ¿Por qué? Porque este va desde 0 hasta 10, va uno menos que este. Ya decía yo, qué raro. Aquí sí intentó acceder a la posición 11. Y ahí fue donde se cayó. Ok. Bueno, eso es para que lo tengamos en consideración siempre. Cuando manejamos índices, tratemos de manejarlo lo más dinámico posible para que si el arreglo, ya sea que le ingreso o le elimino elementos, pueda funcionar correctamente. Ok. Bueno. Por último, podemos también acceder, ahí esto estaba aquí documentado, podemos acceder a cada elemento del arreglo de manera directa. Vean, por ejemplo, acá. Podemos acceder a la posición 2, que sería esta, la posición 8, que en este momento no existe, vean, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intentemos accederle en este caso a la 6 para que no se caiga. Ok, veámoslo acá. ¿Ven? Intentamos acceder a la posición, en este caso, la 0. Perdón, en este caso la 2, que es esta. ¿Por qué? Porque ese es el índice 0, 1 y 2. La posición 6, índice 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el número 70, como vemos acá. Y la posición, en este caso la 0, que es la primera, que sería la 10. ¿Okay? A que vean que no es que siempre tengo que ir a acceder al arreglo dentro de un ciclo, ¿verdad? Sino que puedo, manejar los índices como constantes, números directos. Ok. También podemos perfectamente, voy a hacer un print acá para que me salga, para que nos salga, no nos salga pegado, mejor dicho. No sé. Control.
¿Qué? ¿Okay? Cuando recurrimos a los arreglos, no necesariamente tenemos que recuperar información como lo estuve haciendo aquí, sino que perfectamente puedo, esto lo voy a quitar para no nos haga todavía bulla. ¿Okay? Perfectamente puedo ingresar información, o sea, cambiar la información que tiene, ¿verdad? Veamos este ejemplo. Este ejemplo, vamos a recorrer el arreglo de manera ascendente, o sea, desde su índice 0 hasta la posición, el tamaño del arreglo menos 1, ¿ok? Y decimos que al arreglo en la posición i, ven, ahora le estamos asignando una información, o sea, lo estamos haciendo que almacene información. Al arreglo en la posición i, le vamos a asignar esta operación matemática. ¿Cuál operación? Pues simplemente elevar lo que tiene el arreglo en dicha posición. En este caso, en este caso sería este nuevo arreglo. Ven que le estoy cayendo encima. Ah, no le estoy cayendo encima. Es otra variable arreglo. Este era mi arreglo y este le pusimos arreglo. ¿Ok? Entonces, estamos tomando este arreglo nuevo y a la posición, a cada una de las posiciones, voy a sobreescribir el valor. ¿Con qué? Con la función mat.pow, en el cual tomo este valor, que sería cada uno de los valores que están dentro de los índices, ¿a qué potencia? A la potencia del índice correspondiente. Pues, por ejemplo, primera sería 2 a la 0, 4 a la 1, 6 a la 2, 8 a la 3, 10 a la 4, 12 a la 5, respectivamente. ¿Ok? Entonces, si yo hago esto, bueno, perfectamente puedo verlo. Bueno, podría verlo si lo imprimo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos imprimir? Lo podemos imprimir de manera ascendente acá. Bien, voy a tomar, copiar este código y pegarlo acá. ¿Ok? Y cambiar, lógicamente, ¿verdad? La variable, que no es ni arreglo, sino pongámosle que se llamaba arreglo. ¿Ok? Profe. Sí, señor. POW significa un exponente, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo haría yo para dividirlo? ¿Dividirlo? ¿Cómo dividirlo? Sí, por ejemplo, de todos los números de la lista, dividirlos entre 2. Ah, pues hace algo como esto. O sea, ir tomando cada elemento y dividirlo entre 2. Sí. Lo hace de manera directa. Perdón. Así, ya. Movieron los dedos. ¿Así? Ay. Ah, ok. Perdón, es que sí, perdón. Pensé que como math era como toda una lista, pensé que había como para poder dividirlos a todos. Ah, no. Es de esta manera. Solo toque porque aquí perdí los... Vamos a ver. No, para nada. O sea, esto es elemento por elemento. Así sería. ¿Ve? Ok. Aquí estamos recorriendo cada elemento. Elemento, o sea, valor por valor y estamos elevándolo a la potencia, elevándola a la i. ¿Y qué es i? Bueno, 0, 1, 2, 3, hasta tamaño del arreglo menos 1. En este caso, estaríamos volviendo a sobreescribir cada elemento y asignándole lo que tiene el arreglo en la posición i, o sea, lo que tiene el valor, entre 2. ¿Sí? Eso sería básicamente. Bueno, lo voy a documentar acá para que no nos haga bulla y ahorita lo ponemos de nuevo. ¿Sí? Vamos a imprimir ese arreglillo. ¿Ven? 2 a la 0 es 1. En este caso, 4 a la 1 es 2, 6 a la 3 es 36, 8 a la 4, que sería 0, 1, 8 a la 3, perdón, 6 a la 2 sería 6 por 6, 36, 8 a la 3, 512, 10 a la 0, 1, 2, 3, 4, nos da este valor, y al final tenemos 20 a la 9,
¿verdad? Porque sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Y nos daría este valor grandote. ¿Ok? ¿Qué pasa si hacemos esa operación y a la vez la dividimos entre dos? Estaría cada uno de los valores, pero pues el dividido entre dos. Por ejemplo, el primero era 1 entre 2, 0.5, 4 entre 2, 2, 36 entre 18, 36 entre 2, 18, 500 y resto, 112 entre 2, 256 y así sucesivamente. ¿Okay? Hay un truco, hasta aquí todo en orden, chicos. ¿Entienden bien lo que vamos haciendo? Por mí, sí. Sí. Perfecto, perfecto. Ok, bueno, en este caso voy a enseñarles también que Python, bueno, así imprimimos un arreglo de manera ordenada. Aquí podemos imprimirlo ya sea para abajo, para la izquierda, lo que sea. Python permite, como dice acá, permite imprimir directamente en pantalla un arreglo. Veamos esto. Voy a quitar esta parte, ¿verdad? Que es la que estoy utilizando. Y voy a ponerlo aquí, como si estuviera imprimiendo una variable, ¿ven? Y Python reconoce que es un arreglo y me imprime cada uno de los valores del arreglo. Me imprime cada uno de los valores del arreglo entre paréntesis cuadrados, como vemos acá. Ay, perdón. Ahí está. Como vemos acá. ¿Ok? Esto es en ocasiones cuando, pues, hey, ocupamos ver qué información hay, ¿verdad? ¿Qué información tiene un arreglo? De manera directa, sin estar haciendo muchos ciclos. Entonces, podemos imprimirlo, podemos imprimirlo así. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo que tenemos. Vamos a ir complicando cada vez más, o sea, viendo ejemplos. Este sería, vamos a ver, tenemos el número 2, vamos a ver este número 3 de ejemplos de arreglos. ¿Okay? Vamos a ir viendo cada uno de, o vamos a ir viendo algunas funciones que podemos realizar con arreglos. ¿Ok? Un poco lo que habíamos visto acá. ¿Ok? Un poco lo que habíamos visto en este documento. Algunas funciones básicas de arreglos. Por ejemplo, la función append. ¿Cómo se emplean estas funciones con arreglos? Bueno, el nombre de la variable o el nombre del arreglo, punto la función. O sea, en este caso, punto append. ¿Y qué hace la append? Añade un elemento al arreglo. Lo añade al final. Por ejemplo, tenemos ¿cómo se llama? Esta declaración de un arreglo vacío. Decimos que a mi arreglo punto append le vamos a meter el 23 y luego a mi arreglo punto append vamos a meter el número 32 y nos quedaría el arreglo ahora con dos elementos que son el 23 que va de primero y el 32. Esto, el append mete los valores al final del arreglo. O sea, él los va llenando poco a poco. ¿Ok? El punto clear, mediante la función punto clear, se vuela o elimina todos los elementos del arreglo. ¿Ok? El clear lo deja así, listo, y lo elimina. ¿Ok? También hay otra función que se llama remove. Mediante la función remove es posible eliminar un elemento del arreglo. Siempre que esté, ¿verdad? Entonces colocamos aquí el valor que vamos a eliminar y lo elimina. No elimina todos, eso es importante. Elimina el primero que se encuentre. ¿Okay? Si uno quisiera eliminar todos los elementos iguales a valor, pues tiene que hacerlo mediante un ciclo y ahí eliminarlos. El remove los va a eliminar
un elemento a la vez. ¿Ok? Bueno, basado en estos que tenemos acá, veamos el ejemplo que tenemos preparado. Ah, ya lo había pegado, de hecho, en Repl. Uy, esto no. No era acá, esto vamos a cerrarlo. Y por acá estaba viendo algo de mi acción. ¿Ok? Entonces tenemos por acá algunas funciones con arreglos. Vamos a ir viendo el append. ¿Ok? Empezamos con un arreglo vacío. Vamos a meter valores. En este caso, estamos metiendo acá valores flotantes. ¿No? 12.3, 9.87 y 8.23. ¿Ok? Entonces, ahora imprimimos una leyenda que dice, ahora el arreglo tiene cuántos elementos. En este caso van a ser 3. Y los vamos a imprimir, ¿verdad? Con aquel ciclo que habíamos hecho. ¿Ves? El arreglo ahora tiene 3 elementos. Yo aquí podría meter otro perfectamente. Y ven que se va a meter siempre al final. Por ejemplo, metamos el número pi, que es 3.14. Perdón. Es 3.14. ¿Sí, muchacho? 3.14. ¿Sí? Ahora va a tener 4 elementos. Son estos. ¿Ok? Aquí había puesto, les había puesto acá también esto. Vean. Perfectamente puedo meter el valor que ingrese, ¿verdad? Esto lo que está haciendo es tomando lo que ingrese el usuario, metiéndolo flotante y metiéndolo a la regla. Metamos aquí 42.0. Ahora tiene los números que ya había puesto de manera directa y un número de manera dinámica, por decirlo así. ¿Ok? Esto es lo que nos hace la función append. ¿Ok? Ahora vamos con otra función. Vamos ahora con la función clear. ¿Ok? Vamos a ir con la función clear. Poco a poco. La función clear, vamos a tomar este arreglo, vamos a aplicar la función punto clear y como vemos, bueno, aquí vamos a meter el valor flotante, ¿verdad? Es que, ¿listo? El arreglo ahora tiene 0 elementos. ¿Ven? Ya no hay nada. O sea, no hay elementos. Si yo quisiera aquí llegar y hacer un print del arreglo directo, sin ciclo ni nada. ¿Ok? Vamos a ver este valor flotante. Ahorita lo vamos a quitar. ¿Ven? Metí un arreglo completamente vacío. Voy a quitar esto simplemente para que no me esté preguntando a cada rato todo. ¿Ven? El punto clear elimina todos los elementos del arreglo. Ok. Vamos entonces con otras funciones. Las funciones remove y la función count. Ok. Vamos a ir viendo por acá. ¿Recuerdan que les había hablado que la función remove va eliminando un elemento? ¿Ok? Bueno, aquí están estos, ¿verdad? Que hemos visto. Todos bien ahí. Ok. Ahora vamos a ir viendo. Y esto creo que les puede servir bastante para, o les podría servir para la tarea, para el laboratorio, si no lo han terminado. O puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de la lógica que estén utilizando. Ok, bueno, vamos a, ya aquí en nuestro arreglo lo habíamos volado, ¿verdad? Ya se había eliminado. Ahora lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a meter valores. 2, 3, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 3 y 3. Ok, bueno, vamos a ver, en este caso, cuántas veces aparece el valor 2. ¿Cómo lo hacemos? Invocando la función punto count. Esta función punto count. Esta función punto count me va a contar cuántas apariciones hay de el valor que yo especifico acá dentro del arreglo. Por ejemplo, si yo pongo aquí un valor y aquí no está, me da 0. No hay apariciones. ¿Ok? Veámoslo acá. El 2 aparece 2 veces. ¿Ok? Ahora bien, no veamos aquí todavía nada. Ok, eso es lo que hace la función count. El remove. Vean esta función remove. Voy a eliminar uno de estos. El remove
Aquí le estoy diciendo, remueve el elemento 2. ¿Cuál elemento 2? El primero que se encuentre. En este caso, veamos por acá. Elimina. Aquí elimina el 2 y aquí imprimo el arreglo. ¿Ven? Antes el 2 aparecía dos veces. Ahora aparece una vez porque ya me eliminé, ya volé el primero. ¿Ok? Ya eliminé el primero. ¿Qué pasa si hay más valores? Bueno, vamos a intentar eliminarlo. Y perdón, voy a intentar eliminarlo acá. ¿Ven? El arreglo ahora es más chiquito. ¿Por qué? Porque eliminó tanto este primero que apareció como este otro. ¿Ok? ¿Qué pasa si le vuelvo a dar un arreglo punto remove al 2? Vamos a ver qué pasa. Error. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de ir removiendo elementos. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacerlo? Jugando con las funciones. Por ejemplo, antes de hacer un remove de un valor, primero cuento a ver si existe. ¿Verdad? Vea, me dio value error. El valor de X, en este caso el 2, ya no está en la lista. ¿Por qué? Porque eliminé los últimos que había. Entonces, ¿cómo pude haber controlado esto? Bueno, aparte de controlarlo con un manejo de excepciones, eventualmente antes de hacer un remove, cuento cuántas veces sale el 2. Si ese valor es mayor que 0, entonces puedo hacer un remove. Si no, mejor no invoco el remove. ¿Ok? Y acá lo que estamos haciendo de nuevo es simplemente, aquí contamos, tiene que aparecer dos veces, y aquí contamos, ahora tiene que aparecer 0 veces, como vemos acá. Aparte de este arreglo, vemos acá, el 2 ahora va a aparecer, bueno, primero aparece dos veces, se elimina, imprimimos el arreglo, ahora el 2 aparece 4 veces, y el 3 aparece, el 2 aparece 0 veces, y el 3 aparece 4 veces. Bueno, en este caso pusimos ahí el 3 para que vean el count, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Estas funciones son las más utilizadas con arreglo. De hecho, el append para meter, el clear para eliminar todo el arreglo, el punto remove con el count para contar cuántos elementos hay y eventualmente el remove para irlos eliminando en orden. El remove los va eliminando en orden ascendente, con el índice ascendente. O sea, si lo encuentra en la posición más baja que encuentre, esa es el primero que se va a eliminar. Y luego así sucesivamente. ¿Okay? Bueno, ¿tenemos alguna consulta, alguna pregunta hasta ahora? Ok, veamos esta pequeña función que tenemos acá. Remover todos los elementos iguales a 3. Dirán, profe, ¿pero qué parece ir haciéndolo así? Vean esto. Vean este ciclo. ¿Ok? Bueno. Vamos a remover todos los elementos iguales a 3. ¿Verdad? Bueno. Esto nos va a ayudar el ciclo. ¿Qué dice acá? Bueno, vamos a hacer un ciclo for que va a ir desde 0 hasta ¿dónde? Hasta la cantidad de elementos, que me dicte el count, ¿ok? El arreglo.count, o sea, ¿cuántos vamos a encontrar? Por ejemplo, en este caso son 4, entonces el ciclo iría 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Porque va uno menos que este, se ejecutaría 4 veces. Entonces, aplicaría 4.removes y eventualmente no me debería fallar. Vamos a ver. ¿Ve? El 3 apareció 4 veces. Con este ciclo que hicimos acá, vamos a ponerlo aquí ahora. Con este ciclo que hicimos aquí, desde 0 hasta el count, ¿verdad? Porque va, recuerden, va desde este límite hasta este. ¿Ok? Y aquí no estoy usando índices, ¿verdad? Como están viendo. O sea, simplemente son en una progresión numérica. Estoy iterando una progresión que va desde el 0 hasta el 3. Entonces, para que se ejecute 4 veces. Entonces, hago 4.removes.
¿Qué pasa si aquí metemos, qué sé yo, otro 3 por aquí metido y otro 3 por aquí? Yo aquí. ¿Ok? Vean, aparece 6 veces y después con este ciclo ya no aparece nada. ¿Ven? Una manera a nivel de programación, como les dije, de eliminar todos los elementos, ¿okay? De ir validando. Puede ser con un if si lo quiero hacer directo o eventualmente para eliminarlos todos, pues con este tipo de ciclos. O sea, un contador que tenga ahí que vaya desde el 0 hasta la cantidad de elementos iguales, o sea, iguales al que quiero eliminar. O sea, ¿cuántos? En este caso eran 6, ¿verdad? 0, 6 se ejecuta un total de 6 veces. La 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Ok? Y listo, ver cómo me quedó al final el arreglo. Después de haberlo manipulado, después de tenerlo acá, eliminar manualmente o paso a paso los dos números 2 y después de haber eliminado el arreglo o de haber eliminado todos los valores iguales a 3 del arreglo. ¿Okay? Interesante, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas hasta ahora? Yo okay. No, profe. Perfecto. No, genial. Bueno, vamos a ir viendo otro ejemplito por aquí. Estos recuerden que ahí los tenemos, ¿verdad? Ustedes ya los pueden descargar. Este, los estaba haciendo ahora para que los puedan descargar ahí. Vamos a ver este otro ejemplo que tengo por acá. Este, creación de arreglos aleatorios. Con esto vamos a ver un par de temas interesantes, ¿ok? Un par de utilidades interesantes acá. Tomar este ejemplo y me lo voy a llevar aquí al repo. Al igual que como estoy haciendo copy paste, lo pueden hacer en el Spider, ¿no? En cualquier otro que utilicen. Ok, bueno, vamos a ver, voy a eliminar acá. Voy a eliminar aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer ahora algo un poquito más elaborado. ¿Qué les parece si hacemos un arreglo de tamaño N, ¿verdad? Con N, qué sé yo, con un N metido por el usuario, ¿ok? Y vamos a llenar todos los elementos del arreglo de tamaño N, por ejemplo, qué sé yo, tamaño 10, los vamos a llenar con números aleatorios en un rango definido. ¿Ok? El rango puede ser, qué sé yo, de 0 a 99, de 1 a 9, el rango que sea, de 10 a 20. O sea, números aleatorios enteros, podemos meter ahí. ¿Ok? ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir viendo cada uno de estas, vamos a hacer un poquito más grande acá. Vamos a ir viendo este, ¿ok? Entonces tenemos, primero vamos a importar una librería nueva llamada random. Esta librería random, al igual que la MAT, contiene funciones específicas, tiene funciones específicas en las cuales puedo, o sea, de las que puedo echar garra, por así decirlo, puedo utilizar. Ok, una de ellas es la función para crear números aleatorios en un rango definido. ¿Ok? Bueno, básicamente esta funcioncita que tenemos acá es la que va a hacer toda la magia. Leámoslo un poquito acá. Vean lo importante, por lo que soy tan testarudo a veces, en la parte de documentar correctamente el código, ¿verdad? Entonces veamos acá. Cuando ustedes abren esto, ustedes van a leer acá. Bueno, esta función, ¿verdad? Espacio para funciones, ya sabemos que aquí van a ver las funciones. Solo hay una ahorita, pero bueno. Dice crear arreglo random n. Dice función que crea y retorna un arreglo lleno con valores aleatorios. Parámetros n, que es el número o es el valor, el tamaño, mejor dicho, del arreglo que vamos a crear. Por ejemplo, de 10 elementos irá un 10. De 20 elementos irán 20. De 100 elementos irá un 100.
¿Ok? ¿Y qué retorna? Retorna un arreglo de tamaño n creado y lleno. ¿Lleno con qué? Con números aleatorios, básicamente. Ok. Entonces, tenemos la función crear arreglo random, recibe el número n. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer acá es crear un arreglo vacío. ¿Cómo lo vamos a ir llenando? A punta de appends, a punta de appends. ¿Cuántos appends? La cantidad de appends que diga n. 10, 10 appends. 20, 20 appends. 5, 5 appends. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Un ciclo for. Por i que va en un rango de 0 hasta n. ¿Por qué hasta n? Imaginémonos que quiero un arreglo de 10 elementos. ¿Verdad? Si yo coloco ahí n, va a ir de 0 a 9. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Eventualmente 10, porque el 0 cuenta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. ¿Ok? Y listo. Y dentro, ahora sí, voy haciendo el append. Arreglo.append. ¿Y qué voy a meter? En este caso, como quiero que se llene con valores aleatorios, entonces por cada uno de los valores, esto es irlo haciendo uno a uno, ¿verdad? Primero va a valer 1, segundo va a valer 2, tercero va a valer, o sea, va a tener el tamaño 1, después de tamaño 2. O sea, voy haciendo ese arreglo que en este momento tiene tamaño 0, le voy cada tiro o cada ingreso al ciclo, le voy ingresando un elemento más con el append. O sea, y modificando su tamaño en cada ejecución. ¿Ok? Y acá, dentro del valor que quiero ingresar, en vez de poner un valor, podría poner aquí 0 y los lleno con ceros. Pero bueno, no es la idea de este ejercicio. Vamos a llenarlo con valores aleatorios. Entonces, la función random tiene, la librería random, perdón, tiene una función que se llama randint, random.randint, que me permite generar valores aleatorios en un rango que está definido por estos parámetros, que es el 1, bueno, el primero y el segundo. En este caso, este sería el límite inferior del rango y en este caso el límite superior. En este caso el límite superior. Y puede ser, este ejemplo en particular hace números aleatorios de 1 a 9. ¿Ok? Podría ser de 1 a 99 inclusive. Cuando los ponemos así, incluyen los rangos. ¿Ok? Y bueno, esto lo hace n veces. Al final, cuando termina el ciclo, vamos a hacer un return ¿de qué? Del arreglo debidamente lleno. ¿Ven? Eso lo hace nuestra función crear arreglo aleatorio. Bastante sencillo, utilizando esta nueva librería que aprendimos hoy, llamada random.random. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos al bloque principal. ¿Qué voy a hacer aquí en el bloque principal? ¿Ok? En el bloque principal vamos a quitar esto aquí. Esto no lo vamos a ver todavía. ¿Ok? En el bloque principal vamos a pedirle al usuario que ingrese un número entero positivo mayor que 5, ¿verdad? Para que sea el tamaño de nuestro arreglo y poderlo enviar acá como parámetro. Aquí, en este bloque de código que tenemos acá, creo que ya lo habíamos visto anteriormente, simplemente es para comprobar que se meta un valor correcto y adicionalmente que no entremos en una excepción, ¿verdad? Entonces tenemos, comprobar, empieza en falso, ¿por qué? Porque bueno, hasta que se haga verdadero termina la ejecución del ciclo. Entonces decimos, bueno, mientras comprobar sea falso, entonces ahí lo vamos a obligar al usuario que meta un valor correcto. Hacemos el try y el catch. ¿Por qué el try? Porque ¿qué pasa si mete una letra en vez de un número? El programa se cae, no queremos que se caiga. Entonces decimos, bueno, a n se le asigna lo que ingrese el usuario, valor que ingrese el usuario, le estamos pidiendo un número mayor que 5. ¿Qué pasa si n
es mayor que 5 eventualmente y no metió las patas, o sea, no metió las de andar. Vamos a decir que comprobar se le asigne verdadero. ¿Para qué? Para que este ciclo no se cumpla y termine la ejecución del ciclo y ya pueda seguir aquí, ¿verdad? Para seguir adelante. ¿Ok? Else, o sea, si no mete un valor mayor que 5, le lo regañamos. Hacemos, el valor debe ser mayor a 0, no. Mayor a 5. Ahorita se los cambio ahí. Debe ser mayor a 5. Y aquí se lo vamos a cambiar también, ¿verdad? Porque si no, ese regaño no va a quedar muy bien que digamos. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué pasa si se cae? Si se cae, se va a caer aquí, nada más. O sea, ni siquiera va a ir a hacer esta comprobación. Entonces, si se cae, le decimos dato incorrecto. Y como la variable comprobar nunca la modificamos, seguimos adelante, ¿ok? O sea, sigue el ciclo. Bueno, ya una vez que el usuario mete un valor correcto, sigue la ejecución y decimos acá, a mi arreglo, es una variable que estoy creando acá, ¿verdad? Que va a contener la lista que esta función va a retornar. Le decimos que le asignamos lo que tiene o le asignamos la ejecución de este, el llamado a esta función. ¿Con qué? Con la n que metió el usuario. Y listo. Y acá vamos a imprimir el arreglo. ¿Ok? ¿Les queda claro este código? Ok, veámoslo ejecutarse. Creo que es más fácil, ¿verdad? Aquí dice, ingresa el número entero positivo mayor que 5. ¿Qué pasa si pone el 0? Uy, perdón. Acá. Ahora sí, ingresa el número entero positivo mayor que 5. ¿Qué pasa si ingresa el 0? Listo, el número debe ser mayor que 0. ¿Qué pasa si mete el menos 1? Lo vuelve a regañar. ¿Qué pasa si mete las de andar? Lo regañe. Ahora sí, metamos ya un valor, 10. ¿Y ven? Se creó un arreglo de tamaño 10 con valores aleatorios comprendidos entre el 1 y el 99 en este caso. Se primero hizo el 16, el 67, el 58, el 11, el 1, etc. Ejecutémoslo otra vez. Pongamos ahora un vector grande de 100. ¿Ven? Aquí fue como mucha chiripa. 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el 91, hasta el índice 99, el cual le asignó el valor 91. ¿Ven? Tenemos una función, vamos a cambiar el rango aquí si queremos, por ejemplo, 9. Perdón. 9 nada más, y metamos, qué sé yo, 20 valores. 20, y tenemos, ven, 1, 5, bueno, 5, 1, 6, 6, 6, 9, 6, 9, 4, 4, taca, taca. ¿Ok? Bueno, de hecho, esos ejercicios que hicimos, que estaban haciendo en el laboratorio, pues también hubieran generado un número, un vector de números aleatorios en lugar de llenarlos, en lugar de estarlos llenando con un ciclo por el usuario. Pero, pues, quería que manejaran esas condicionales para aplicar mejor. Ok. ¿Qué tal este ejercicio? Interesante, ¿verdad? Profe, a mí me dio como un error, digamos, yo lo copié, pero puse, ingreso un número positivo, yo puse 7, pero me pone 8. O sea, en total me pone 9. No le entiendo. ¿Cómo? Sí, digamos, yo puse, ingreso un número entero positivo mayor que 5, ¿ya? Yo puse el número 7. Pero ajá, cuando me imprimió el arreglo, me dio 9 números. Me dio 9 números, pues tiene que ver acá que esté utilizando el tamaño del arreglo bien, que realmente haya guardado esa n, etcétera, ¿verdad? Puede meterse en la carpeta compartida y bajar el ejemplo y ejecutarlo aquí en tiempo real también. Ah, sí, justamente fue que lo copié. Nadie, no, pues no debería, porque eventualmente
revise bien, porque si usted lo copia y lo pega, le va a dar exactamente igual. O sea, usted mete 10 acá y van a ser 10 elementos. Recuerde que el número N que usted va a ingresar es una cantidad de elementos que usted va a, que usted va a tener. Vamos a ver. Si yo me voy, más me voy a ir de nuevo acá. Voy a copiarlo así como está otra vez. Este es el que ustedes tienen ahí. ¿Ok? Bueno. ¿Le quitó esto último que no hemos hecho todavía? Creo que no. Ok. Bueno, eso tiene que ser por ahí. Porque yo le quité esto. Hay una función extra que vamos a ver, bueno, viendo esto. Yo quito esto acá. Yo ejecuto 10. Y ahí están mis 10 elementos. Ok. Lo que voy a enseñarles ahora es esta función llamada pop. Estaba la función remove, ¿se acuerda? Que buscaba un elemento. Hay una función ahora que se llama pop, que elimina un índice específico del arreglo. Por ejemplo, en este caso, el 4. Vamos a ver. En este caso, va a tomar el valor que esté en el índice de 4 y lo va a eliminar. Y va a correr todos a la izquierda. Vea lo que pasa acá. Vamos a hacerlo con 6, un tamaño 6. Vean. Aquí está el arreglo. Listo, ¿verdad? El arreglo como lo tenemos acá, de tamaño 6. Vamos a decirle, mediante la función miarreglo.pop, o el nombre del arreglo.pop, y el número de índice, este no es el valor, este es el número de índice, lo vamos a eliminar. En este caso, el índice 4 que tiene un 3. Cuando lo eliminamos y lo volvemos a recorrer, vemos que ahora el índice 4 ya no tiene un 3, sino tiene un 1. O sea, se corrieron los índices. Vamos a hacerlo una vez más. 10. Ahora el punto pop, en este caso, ponemos aquí, tenía un 9, ¿verdad? En la posición 4. El punto pop en posición 4 tiene un 9. Ahora la posición 4 tiene un 3. ¿Qué pasó? Corrió todos los que estaban después a la derecha del 9, los corrió una posición a la izquierda. Y acortó el arreglo. ¿Por qué? Porque eliminó esa posición. Entonces ustedes también, aparte del remove, que busca un elemento específico, pueden eliminar una posición específica o una posición con un índice específico dentro del arreglo mediante esta función llamada pop. Creo que es por eso que te está dando diferente. Como no lo eliminó, no documentó, quitó esta línea, pues ahí le dio eso como tal. Ok, entiendo. Ok. Bueno, ¿alguna otra consulta con respecto a este ejercicio? Ok. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios acá interesantes. Okay, vamos a ir recorriendo arreglos y otras cosas aquí. Ok, vamos a ir por acá. Este punto pop. Ahí, dejemos. No lo tengamos acá. Vamos a utilizar este mismo elemento. Y vamos a ir haciendo algunas funciones que nos vayan a ayudar. Ok. Hagamos una función. Pienso que tal vez, qué sé yo, una... ¿Cuántos hicieron ya laboratorio? O más bien, ¿hay alguien que no haya entregado laboratorio todavía? Yo no lo he entregado, profe. Yo. Yo tampoco. Ok, sí, es que vi varios ahí. Ok, bueno, no importa. Vamos a hacer uno aquí para buscar el menor elemento de un array. Ok, vamos a poner por acá, def. Lo que pasa es que lo vamos a hacer aquí en vivo, no lo voy a subir como ejemplo hasta después. Okay. Vamos a ver por acá, def, buscar, menor elemento. ¿De qué?
de un array. Vamos a ver, vamos a hacer una función que reciba, no lo voy a documentar mucho para no perder mucho tiempo. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a recibir, la función va a recibir un arreglo y va a buscar el elemento más pequeño del arreglo. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver por acá. Vamos a decirle aquí que pongamos aquí menor. Vamos a ver aquí. Un elemento pequeñito. O sea, si son arreglos... ¡Ay! Se nos está agotando la batería. Déjenme un segundo, por favor, porque si no... Nos quedamos acá. Vale, un segundito nada más. Listo, ahora sí, ya estamos de nuevo. Ok, bueno, voy a utilizar un algoritmo aquí muy sencillo para buscar el menor elemento del arreglo. Ok, lo voy a hacer a pata. Hay una manera de hacerlo muy directa, pero quiero que pensemos un poco en manipulación de índices y demás. Ok, bueno, entonces vamos a ver arreglos de entre, por números random, de entre el 1 y el 99. Ok. Creo que yo les había pedido valores, bueno, no importa, entre 1 y el no, entre 5 y 99, o sea, generados, ¿ok? Entonces, yo sé que este valor 99, pues, es el más grande, pero bueno, voy a asignarle acá esta variable, un número muy grande, qué sé yo, 999, ese va a ser el menor. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a ir recorriendo el arreglo cada tiro, ¿ok? O sea, voy uno por uno los elementos del arreglo, y voy a evaluar que el elemento que estoy, que estoy buscando sea menor. O sea, el elemento que estoy, que estoy evaluando en ese momento, voy a ver si es menor que el menor que yo estoy declarando desde el inicio. Vamos a ver. For y en un rango. ¿Cuál va a ser el rango? En este caso va a ser de 0. Hasta el tamaño ¿de qué? Del arreglo. ¿Cuál arreglo? El que estoy recibiendo como parámetro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Aquí pregunto si arreglo en la posición ahí, voy a cambiarlo acá un toquecito. Si arreglo la posición y es menor, ¿verdad? Es menor que el menor. O sea, ¿cuál es el menor? Pues el primero va a ser este. Y como me va a dar siempre el valor, o sea, eventualmente este número es bastante grande, ¿verdad? Como siempre va a ser menor, entonces desde la primera menor se le va a cambiar el valor por el primer elemento. ¿Qué pasa? Si eso sucede, bueno, que el menor ahora pasa a ser igual a arreglo en la posición y. ¿Ok? Y ya cuando termine de hacer el ciclo, como vemos acá, cuando termina el ciclo, vamos a hacer el return ¿de qué? Del menor valor. ¿Ok? Y acá vamos a llamar a la función. Vamos a hacerlo aquí de una manera muy directa. No voy a asignar nada. Voy a hacerlo aquí. Hacerlo directo. Buscar, ¿cómo se llamaba el? Buscar menor elemento. Menor elemento y le voy a enviar como parámetro el arreglo, ¿verdad? Este que ya habíamos creado porque estamos manejando ese arreglo. ¿Ok? Esto lo podría perfectamente, como esto está retornando un valor,
guardarlo en una variable, pero lo estoy mandando a imprimir nada más para que veamos si el algoritmo funciona. ¿Okay? Vamos a ejecutar por aquí. Vamos a hacerlo con 10 elementos. Vamos a ver. Ah, bueno, pongamos algo así. El menor elemento, menor valor, menor valor del arreglo es los puntos y vamos a concatenar. ¿Okay? Y acá vamos a hacer, a ver si lo hacemos aquí para que se vea, para que no se vea todo pegado. Ahora sí. 10 elementos, vamos a usarlo. En este caso fue el 6, ¿ven? Vamos a ver. Otros 10 elementos. Mira, el 5 fue en este caso. ¿Qué hizo nuestro algoritmo? Primero comparó un número muy grande que tuve como pivote del menor. Entonces, pues simplemente, esa es otra cosa. Tomé un valor ahí, pues cualquiera, ¿verdad? Y busqué el elemento menor ahí. ¿Ok? También pude haber hecho algo. Pude haber perfectamente, esto es una manera, recurriéndolos todos. También pude haber hecho algo como esto. Voy a suponer, ¿verdad? Suponemos que el menor, como para no jugar con valores así muy grandes, por si se me ocurre cambiar el rango. Entonces vamos a ver acá. Aquí dice, regálame un segundo, por favor, chicos. Disculpen, chicos, tenía una llamada ahí que no podía postergar, pero rápido ya la corté. Ok, entonces, como les decía, este algoritmo, como vimos, funcionó súper bien porque estoy utilizando un valor que de fijo el primero le va a ganar, o sea, no va a ser el menor. Pero podría utilizar, hacer algo como esto. Bueno, primero, para que no se caiga, vamos a hacer esto. Sí, el tamaño del arreglo, ¿sí? Si el tamaño del arreglo es mayor que cero, o sea, si por lo menos hay un elemento en el bendito arreglo, ¿ok? Vamos a ver, es mayor que cero, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Aquí voy a decir que al menor le voy a asignar el primer elemento del arreglo. Voy a suponer que el primer elemento del arreglo es el menor. ¿Ok? En este caso sería la posición 0. ¿Ok? Y aquí no voy a arrancar desde la 0. ¿Para qué es? No voy a ganar nada. Voy a arrancar desde la posición 1. Y listo. Esto me debería funcionar. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? El menor elemento es 5. Ven, el primero le asignó como el menor al 43, pero después
Y ya, lógicamente, con el 29 ya lo dejó, el 40 no, siguió siendo 29, el 82 siguió siendo 29, llegó al 5 y ya intercambió el valor, o sea, intercambiando más bien, le cayó encima el valor del menor y le dejó el valor de arreglo en la posición I, y ahí ya no volvió a cambiar nunca más para que el menor valor fuera el 5. ¿Ok? Bueno, este es el algoritmo, bueno, el algoritmo puede servir perfectamente para el mayor, simplemente cambiando los valores, ¿verdad? Cambiando es más, si nosotros le llegamos y le cambiamos aquí, el menor no, ahora es el mayor. El mayor es 92, ¿ven? Con solo cambiar un valor acá. Y empezando, o sea, como ya estoy validando que el menor, en este caso el mayor, va a ser el primero, entonces voy a empezar a partir, o sea, el elemento 0, voy a empezar a partir del elemento 1, haciendo las comparaciones respectivas, y listo. ¿Ok? Bueno, dejémoslo aquí como el menor para no causar problemas. Ok. El promedio es una cosa pues bastante sencilla de sacar. Van recorriendo el arreglo, ¿verdad? Hay una funcioncilla ahí que le saca el promedio, pues no hagan trampa, que háganlo poco a poco. ¿Ok? Y con respecto a la moda, ¿ok? Con respecto a la moda, es el elemento que más se repite. ¿Ok? Ahí sí piensen un poquito. Después yo les subo una respuesta, por así decirlo. ¿Ok? Pero okay, eso sí piensa. Ajá. Y si encontramos, bueno, y si encontramos el código ese. Y lo copian y lo pegan. No. O sea, es que yo encontré el digamos, ¿cómo se llama? La función. O bueno, no sé cómo decirle, es como un tip para encontrar la moda. No es una función, no. No es como una definición, sino que es nada más como un código. Como es parecido a import mart. Ah, o sea, lo hizo con una librería, dice usted. Sí. Es válido. O sea, no hay problema. No hay problema, se la jugó bien. El que lo hace, pues, lo que quiero que básicamente comprendan es el manejo de arreglos, ¿verdad? Que puedan atravesando, ¿cómo se llama? Recorriendo los arreglos, utilizando índices y haciendo operaciones con los índices y todo eso, pero, pues, Python tiene muchísimas cosas hechas, entre ellas el promedio, el mayor, además. Estas funciones se pueden utilizar. Hay una función que se llama punto sort. Entonces, el punto sort va a ordenar de menor a mayor el arreglo. Entonces, en la posición 0 va a estar el menor y en la última posición va a estar el mayor. Eso es otro tip para poderlo sacar. Pero bueno, no hay ningún problema. Está bien. Si lo hicieron así, pues súper bien. Y si lo hicieron pata, pues también súper bien. Bueno, no vamos a discutir por pequeñeces. Ok. Bueno, ¿qué tal hasta ahora? Parte de arreglos. El tema de arreglos es muy chiva y me gusta mucho porque ya podemos hacer otro tipo de actividades, otro tipo de ejercicios. ¿Preguntas hasta ahora? Ok. Bueno. Entonces, me queda, son 8 y 20, es temprano. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. El trabajo de la semana, ¿cuál es? Ya se volvió loco, pero yo en mi casa. El trabajo de la semana, ahora nos queda. Bueno, mañana entregar el laboratorio, pues les voy a asignar el laboratorio de esta semana. También un poco de refuerzo de manejo de arreglos. Igual, recordemos que los laboratorios no son clases en vivo, sino que puede ser asincrónico, puede ser que dediquen el tiempo a realizar el laboratorio. Los exámenes los estoy terminando de revisar. Me quedan unos poquitos. Las notas
Yo creo que ya para mañana en la tarde, noche, ya están listas las notas de sus exámenes y listos sus registros hasta el laboratorio 5. Creo que es verdad, ¿qué era este? ¿Qué estamos haciendo ahora? Y todos esos registros listos para no deber nada, ¿ok? La próxima semana vamos a ver si les hacen un videito ahí para que vean el día de la, el viernes, para empezar con matrices. Porque la otra semana ya vamos a tirar la tarea programada. La otra semana vamos a ver matrices que son arreglos de dos dimensiones. Y vamos a tirar nuestra primera tarea programada. ¿Ok? Recordemos que tenemos dos tareas con un valor de 10% cada una, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, tiramos esas dos tareas programadas, pues las dos, primero la primera tarea, y la vamos a ir trabajando, y después, antitos de mediados de noviembre, tiramos la segunda tarea de, la segunda tarea programada, y este, ¿cómo se llama? Estaríamos prácticamente listos, ¿verdad? Para la foto. Entonces, trabajo de la semana, terminé el laboratorio, puedes asignar un nuevo laboratorio, ¿ok? Asigno un nuevo laboratorio. Mañana les doy las notas de sus exámenes, pero ya he terminado todas, junto con todo lo que les debo de, se le debe de parte de la asistencia, lo que sea, de parte de, con respecto a lo que son labs. Vemos matrices la siguiente semana y de una vez tiramos el laboratorio, la primera tarea programada, ¿ok? ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda? Profe, yo, pero si sí. Quieres, después de que termine de grabar. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta en general? Yo, profe, ¿cómo era que invocaba lo de random? Es que no me acuerdo. Ahí está. Importamos la función random y la función es random punto. Bueno, random tiene muchas funciones, vean. Ejemplo, random punto. Y ahora ya no quiere tener esta cochinada aquí. Bueno, la función en específico que estamos utilizando en este caso es runInt. Esta función, yo perfectamente puedo hacer algo como esto. ¿Qué sé yo? X igual a esto que está acá. Y va a funcionar exactamente igual. Así es como se invoca, random.runIn. Y el primer parámetro de esta función es el límite inferior y el segundo parámetro es el límite superior del rango como tal. Se incluyen los dos. Aquí puede ser el 5 y el 99, o sea, están incluidos en la generación de números aleatorios. Ok, profe, gracias. Okay, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto.